en los primeros versículos del capítulo 11 del Evangelio de Marcos, la Biblia nos cuenta que Jesús fue recibido por una gran multitud en Jerusalén. Se aproximaba el tiempo de la Pascua, una fiesta religiosa muy importante y masiva, y Jesús entró a Jerusalén y se trasladó al templo. Atravesó las puertas de la ciudad y transitó sus calles sobre un humilde burrito. Y fue agasajado con mantos y palmas, y aclamado por el pueblo como el enviado de Dios, esa persona que se esperaba que iba a venir de parte del Señor para traer liberación. Y también fue vivado como un rey. En aquellos años, Jerusalén y toda esa región estaba sometida al Imperio Romano, que tenía un ejército muy poderoso y temido. Pero Jesús era un rey muy diferente al emperador romano y al gobernador impuesto en esa zona por el imperio. Tampoco se parecía a los dirigentes políticos y a las autoridades religiosas del pueblo. Jesús era un rey desprovisto de todo poder político y sin ninguna fuerza militar. En otro pasaje bíblico, Jesús dice: "Mi reino no es de este mundo". Afirma eso porque el reino que él trajo, si bien busca influir en esta tierra, está sustentado en otros principios. Jesús anunció un nuevo tipo de reino, que él mismo manifestó a través de actitudes y declaraciones que sorprendieron muchísimo en esa época y que todavía hoy siguen generando asombro. El reino de Dios no tiene relación con el control de fuerzas militares o policiales, ni se basa en la conquista de gobiernos o de otros poderes políticos y religiosos establecidos. El reino que propone Jesús no tiene su fundamento en las estructuras con nombramientos, cargos y títulos que construimos los seres humanos para poder llevar adelante nuestras vidas juntos. El reino de Dios comienza con una transformación interior. Nace de un encuentro con Dios como Rey, pero desde una entrega amorosa. Parte de una invitación a abrir el corazón al Señor y a sus principios. El reino de Dios no recurre al uso de la violencia, la astucia, el odio, la opresión o la imposición contra aquellas personas que nos rodean. Por más que sean diferentes en edad, ideas, elecciones de vida, fuerzas o cualquier otro aspecto. El reino de Dios dignifica a todos los seres humanos por igual. Promueve la tolerancia, el respeto hacia las demás personas
y la defensa de quienes están en una situación de vulnerabilidad o debilidad. Roguemos al Señor que nos dé de su gracia, de su favor inmerecido, para que en este tiempo el reino de Dios se manifieste en nosotros y en nosotras, y a través nuestro alcance a todas las personas.